Yo estoy aquí, buenos días, mi gente, buenos días. Yo estoy aquí frustrado, buscando, mira, papel para secarme las lágrimas. Porque después de haber estado 6 minutos haciendo un video que quedó que estilla, que estilla, que estilla, no le había dado récord a esto. De verdad que no tengo perdón de Dios. No tengo perdón. Después que hice un video que estaba, pero que estilla, que estilla, que estilla, no estaba grabando. Sácala a bailar. Sácala a bailar. Muy molesto, muy molesto. Pero independientemente, ¿le diste gracias a Dios en el día de hoy? Seguro que le dio. Mira, hasta María me contesta por acá. Pues claro que sí. Nosotros habíamos empezado ahorita el video así, de esta manera, enseñando esta sierra que está que estilla con, mira, ¿con quién? Con Con salsita. el terror de Guabate. Yo creo que era que él no quería escuchar lo que yo había dicho ahorita, por eso fue que no se grabó. Qué barbaridad. Pero me está tan raro, porque es que algo pasó, algo pasó. Miren esto, miren esta sierra en escabeche. Qué espectáculo. Usted tiene que venir aquí a probar eso. No estamos en Semana Santa, no, 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 no. Aquí nosotros, nuestra gastronomía, la cogemos todos los días, todos los días, todos los días, y nos ponemos creativos, ¿verdad? Día a día. ¿Qué más hiciste hoy? ¿Tú qué te pusiste bien creativa? Mulito relleno de maduro. Mulito relleno. Ella me pidió unos mulos gigantes. Eso es como si fueran los mulos de pavo que hacen allá en Orlando. Y ella lo cogió, le quitó el hueso, mi gente, le quitó el hueso así completito, le metió maduro por dentro, ¿ok? Y le quedó questilla. Entonces, en salsa criolla. Y además de eso, lo envolvió en bacon. Está, pero mira, como para chuparse los dedos. Pero espectacularmente sabroso, sabroso, sabroso. Miren, ahorita estaba cerrado y ahora esto está lleno. Che, ahorita, ¿sabes que no grabé? No sé por qué. Algo pasó que no grabó. No. No. Nadie se enteró que el que está metido allá arriba era Gatito. Sí, ella llegó Carlito. ahora. No, ¿cómo te va a regañar? Si ahora hay gente aquí, estamos, eso está lleno. Ahora está lleno, ¿verdad? Esto es lo que hay, No lo tempranito en la grabaste mañana, no ahorita. grabé, hermano. Algo tiene. ¿Quién sabe si ese video está como que envuelto por ahí? Porque yo me acuerdo que estaba grabando y decía tantos minutos, tantos Mira, minutos. tú sabes que estoy grabando así. Si tú quieres ponerle una foto del gatito, puedes hacerlo. Sí, pero yo no soy tan experto. Pero explícame cómo. Yo soy más bruto que tú. Miren este Simi Queen, chiquitito, chiquitito, chiquitito. Carlito, no, Carlito está por allí. Carlito el gatito. ¿Eso es lo que tienes aquí, Carlito? No, no, chicos, no, María te va a coger y te va a destrozar. Te va a destrozar por estar diciendo esto. Aquí el pavito, el pavito. Les voy a enseñar los mulitos de María. Miren los mulitos de María, mi gente. Esto es muslos rellenos de amarillo con envuelto en tocineta. Hoy me quedé sin modelo también. Tenemos también aquí el mamposteadito, la gandinga. Tenemos también el arrocito con gandules, el arrocito blanco, la habichuelita que Richard se come sola, el pavito asado, nuestra longaniza que está que estilla. Miren el colorcito de esa morcilla, qué cosa más espectacular. Arroz, lechón, batata y morcilla, ¿verdad? Aquí tenemos la yuca de Tse que se la pelea a Gabriel. Tenemos también los amarillos, la batata, canol que está que estilla. Esto voy a hablar de esto ahora. Tenemos también los pasteles, la malanga y el ñame. Guineo, los guineos de Fulgencio, mi gente, Fulgencio, rico banana. Richard, ¿tú estás bien? Gracias ¿Le a diste Dios. gracias a Dios? Siempre. Importante. Rico Banana, si ustedes quieren, yo voy a ir a la finca de Rico Banana y les voy a enseñar todo el proceso de cómo es que se elabora el guineo aquí en Puerto Rico. Es bien interesante. Ahí el Chiqui, el hijo de Fulgencio, estuvo hablando conmigo y explicándome todo el proceso. Desde que llega la mata, la siembran, cuánto se le puede sacar a esa mata como tal, la calidad que da desde su primer racimo. Y cómo sigue evolucionando el sistema. ¿Ustedes quieren que saber sobre eso? Comenten aquí, pregúntenme. Y yo voy allí, hacemos un videito bien chévere. ¿Cuál es el chiste? Se te fue la línea,
ya no sabes qué más decir, se te olvidó. Se me olvidó, no, ahorita me quedé sin grabar, o sea, cuando voy a subir el video me di cuenta que no había grabado. Pero tengo que verificar, porque si aquí dice que está grabando, algo pasó ahí. Ahora debe te aparece el otro. Es posible. Y lo ponemos doble, ¿verdad? Que se chave. Olvídate. Y ponemos así, el blooper del día de hoy. Parte 1, parte 2. Parte 1, parte 2. ¿Cuál es el chiste? Ustedes están riéndose, ahorita están de verdad demasiado de risueña. Yo para que se rían de verdad, yo voy a tirarle un screenshot a tu historia y no lo voy a postear a la página de la lechonera. Para que la gente se ría de verdad. No me importa. Mira, nada, despídense. Bye. Le diste gracias a Dios hoy. Ay, qué embustera. ¿Y tú? Sí, sí, también. Todas las mañanas. Amén. Nos vemos, mi gente. Vamos a ver si ahora por fin se da.